el torneo Simón Bolívar se inicia con una determinada cantidad de equipos y después por la ventana entran tres. Y el presidente de la federación dice, es una solución salomónica. O sea, yo no entiendo que violar las normas sea una solución salomónica o un reglamento de campeonato. Claro, como el presidente aquí quiere santiguar ese hecho, pensaron también que la FIFA iba a santiguar las irregularidades que se cometieron, como en el caso que hoy nos ocupa y por el cual nos están sancionando con la pérdida de los puntos de los partidos de Perú y Chile. Yo quiero decirles de que cuando hubo el reclamo de Perú y Chile, nosotros recién habíamos entrado a la federación, le preguntamos al secretario general, don Walter Torrico, qué era la situación, qué era lo que estaba pasando. Porque se supone que si nosotros entramos en una competición, tenemos que conocer las reglas del juego de esa competición. La eliminatoria del Mundial se vino jugando hace bastante tiempo. Y él nos dijo, no, Marco, esto ya se sabía, no estaba correctamente habilitado. Pero no tengas pena porque el reclamo ya se hizo, después de vencido el plazo que tenían, que era de 24 horas. Pero ustedes lo sabían, de que estaba actuando Cabrera ilegalmente, sí se sabía. Antes de la Copa América Centenario, yo se lo dije a los miembros del Comité Ejecutivo. Yo le comenté a Cliver, le comenté a Orlando López, esta es una barbaridad que pase esto. ¿Cómo pues sabiendo que era irregular lo van a meter este tipo? Y ahora hay que quedarse callado y rogar que la FIFA no nos quite los puntos. No, no nos los va a quitar, porque resulta de que ya se le venció el plazo. O sea, ven ustedes el tamaño de la irresponsabilidad que se comete en el fútbol al hacer jugar a una persona sabiendo que no estaba correctamente habilitado. Claro, como aquí hacemos de todo en el fútbol, como aquí violamos los reglamentos y metemos en la Copa Simón Bolívar a tres clubes por la ventana y el presidente los antigua, allá pues no nos la van a hacer la misma, allá nos pillan y nos cortan la cabeza, que es lo que nos han hecho ahora. Esta situación, la verdad que en lo personal, y hablo por Cliver y por mí, no nos queda más que pedirle disculpas. Disculpas al pueblo boliviano, porque esto da vergüenza. Aquí no tenemos nosotros que esconderle el bulto, ni escondernos a ustedes, a la prensa, ni escondernos a la afición deportiva. Aquí en el fútbol, esto es un desastre lo que pasa a nivel de la federación. Hay un proceso gravísimo de descomposición, de complicidad con muchas cosas, y que nosotros no estamos obligados a tolerar, ni lo vamos a tolerar nunca. Por eso siempre hemos salido y hemos denunciado y hemos observado las cosas que pasan al interior de la federación. Pero aquí la gente no quiere cambiar. Aquí la gente está feliz en ese estado de cosas. Cliver le pidió la renuncia al presidente. Hace más de una semana le dijo, vámonos. No estamos haciendo nada, vos no querés cumplir una agenda. Renuncia Marco, renuncio yo, renuncia vos. No, yo no voy a renunciar. ¿Por qué no decir cuánto ganás en la federación? En la Conmebol. ¿Cuánto te pagan? Porque tiene de cuenta ni otra razón por la que el tipo no se vaya de aquí. Nosotros estamos presentando nuestra renuncia al cargo, los dos. Y pedimos que renuncien todos. Que renuncien los que están dirigiendo la ANF, que no expresan el sentido de las asociaciones. Que renuncie López. Y que haya la próxima semana, un encuentro nacional de todos los dirigentes de fútbol. Y empecemos a trabajar por la refundación del fútbol. En una absoluta indignación y dolor. Nosotros no hemos llegado para que esto continúe. De impotencia. Los puntos que logramos, lo logramos con mucho sacrificio. Volvimos a colocar a la selección en un lugar y en el corazón de la gente para recuperar su confianza y su credibilidad. Desde que llegamos a la Federación Boliviana dijimos, nuestro aporte va a ser que se distingan las etapas. Y que tiene que haber un cambio profundo de actitud y de estructuras. ¿Pero qué es lo que ha sucedido? Y en el caso particular, el presidente no conoce ni sabe nada. Lo que ha sucedido con la FIFA no es simplemente unos puntos más y unos puntos menos. Es la gravísima descomposición del fútbol que se encuentra madurando desde hace tiempo. Y que no hay ninguna posibilidad de cambiar, o no hay muestras para cambiar. Nosotros no vamos a pasar a la historia siendo cómplices o habiéndonos funcionalizado. Vamos a pasar a la historia porque se hagan cambios de fondo. Esta nuestra renuncia no es renuncia solamente de los ligueros en la federación. Que se vayan todos, que se vayan los ligueros, que se vayan los de la ANF,
que permitan y que nos permitan a todos inmediatamente instalar un congreso extraordinario con 4 o 5 mesas por tiempo y materia en el transcurso de 1 mes o 1 mes y medio o 2 meses o lo que fuera necesario, que haya la refundación del fútbol boliviano. Es la única posibilidad. Y si alguien no quiere y le está gustando su sillón, es un problema de él. Y este jugador venía ya desde hace tiempo. Y peor con lo que me dijo a mí Walter Torrico, y lo sabe Cliver, y lo sabe el presidente y todo. Ya sabíamos de que no podía jugar. ¿Y por qué mierda le hicieron jugar entonces? ¿Por qué le hicieron jugar? Si sabían que no podía. Como boliviano realmente no es vergonzoso, tomando en cuenta que se está viviendo por los momentos cortitos de esperanza, no se creía que estábamos caminando por nuevos rumbos con la selección nacional. Y bueno, igual que todos, muy apenado, si le fue la noticia que nos entristece a todos. Y comparto, ¿no? Comparto el criterio de Peredo y de Cliver, porque aquí nos aplazamos todos, ¿no? El hecho de que la FIFA nos quite 4 puntos o nos quite los puntos jugados frente a Chile, frente a Perú, realmente no deja de ser vergonzoso, porque encima no, que no jugamos bien, no tenemos los mejores jugadores en todo el mundo, en toda Latinoamérica, Sudamérica, ni qué decir. Entonces, vemos que nos quitan puntos por mal accionar de tema de planilla, tema de control, tema de identificación, que eso tiene que pasar por la mano de los dirigentes. Tras errores, la incapacidad que tiene la dirigencia, y en este caso la cabeza del señor Rolando López, que deja mucho de desear, ¿no? Que deja mucho que desear, porque incluso con complicidad, porque yo cuestiono y critico al colega del interior del país. No lo están cuestionando, no están haciendo preguntas realmente de fútbol. O sea, cuando nosotros queremos empaparnos de lo que en realidad lo que ocurre dentro de la Federación Boliviana de Fútbol, nunca conocemos nada. Desde que asumió el señor Rolando López como presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, pregunten a los colegas de Santa Cruz cuántas veces ha venido a dar una conferencia de prensa acá. Y no viene porque sabe que acá se le va a empezar a cuestionar y se le va a preguntar por un tema de cancha.